Todos alguna vez de los que hemos tenido geranios en casa, yo llevo muchísimos años cultivando geranios y alguna vez siempre alguno que otro se ha muerto así porque sí, se empieza a pudrir, entre comillas, los tallos por dentro y terminan muriendo. ¿Esto por qué es? Puede ser por varias causas, pero normalmente si vemos que hay un pequeño trocito donde ahí se conoce que han puesto los huevos la mariposa del geranio, pues sí, estamos ante una plaga de oruga del geranio. Y en este vídeo te voy a enseñar muy rápidamente cómo la suelo erradicar yo, sin pesticidas, sin insecticidas, sin nada. Es un remedio que nunca lo he escuchado en ningún sitio, simplemente empecé a experimentar porque cuando vivía en la ciudad tenía varios geranios en el balcón y siempre les atacaban, y compraba insecticidas comerciales o hacía insecticidas, lo echaba, se podían ir pero siempre volvían. Entonces de verdad ya no sabía qué hacer para eliminar a la oruga del geranio o al gusano del geranio. Entonces sí, en este vídeo te voy a enseñar mi remedio muy rápidamente, por qué es que funciona y sobre todo cómo hacerlo correctamente para no matar al geranio, porque si no lo hace correctamente sí que es verdad que puede correr riesgo pues la vida del geranio, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos espectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal, y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos sobre geranios, sobre erradicar plagas, insecticidas caseros, etcétera. Así que no olvides suscribirte totalmente gratis a este canal si no te quieres perder en un futuro vídeo insecticidas para eliminar cualquier tipo de plaga o fungicidas para eliminar hongos, etcétera. Y además, si te gusta este tipo de vídeos sobre remedios caseros que yo suelo aplicar en mis plantas para eliminar plagas, no olvides dejarme un me gusta para así yo ver si este tipo de vídeos te gustan o no te gustan, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar realmente si es la plaga de la oruga del geranio. ¿Cómo lo identificamos? Si vemos esta mariposa que se está saliendo en imágenes es la mariposa del geranio. Para empezar, intentar que nunca esté revoloteando, y si está revoloteando, mala señal. Entonces, ¿qué pasa con estas mariposas de por aquí? Que normalmente yo las he visto también, son muy difíciles de erradicar porque vienen volando, dejan ahí los huevos y se van. ¿Dónde suelen dejar los huevos esta mariposa? ¿Dónde debemos hacer bastante hincapié para ver realmente si ya nuestro geranio está infectado? Pues en los tallos florales, antes de que eclosionen los capullos, antes de que la flor se abra, ahí es donde dejan los huevos. ¿Qué pasa? Que una vez se abre la flor, los huevos eclosionan, todas esas mini larvas, esos gusanos, se van infectando por todo el geranio. ¿Cómo van atacando al geranio? Pues nos estaremos dando cuenta que si ya hemos tenido esta plaga, sabéis cómo atacan, ¿no? Se meten por dentro del tallo y se van comiendo el geranio por dentro. Y esto a mí, la verdad es que me fastidia un montón porque se puede cargar la planta entera, incluso si se comen un trozo de tallo así, pero es de la parte de abajo, termina matando a toda la planta del geranio. Ahora os estarán saliendo algunas imágenes sobre los estragos que hace el gusano del geranio y los remedios que suelo ir aplicando yo, que la verdad es que son un 100% de probabilidad de efectivos, así de claro lo digo, porque si lo hacéis correctamente no van a volver los gusanos y además la planta va a volver a brotar sana y fuerte. Entonces, una vez ya sabemos cómo atacan, que se comen esas pequeñas larvas, porque en general la mariposa no hace nada, la mariposa lo que hace es apoyarse, deja ahí los huevos y el problema son los gusanos. Entonces tenemos que erradicar los gusanos del geranio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, detectar dónde están esos pequeños puntos negros por donde la larva del gusano se ha metido y está empezando a comerse todo el tallo. ¿Por qué os digo esto? Mi remedio es el siguiente. Lo primero, tenemos que hacer una poda de saneamiento. Si tenemos una pequeña plaga, si solo tenemos uno o dos gusanos que han infectado nuestra plaga, no hace falta hacer una poda masiva, que es el último recurso que os voy a enseñar si está muy infectado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar realmente dónde está ese agujerito y ver por dónde se está comiendo el tallo. Hay a veces que veo las larvas por ahí afuera. Entonces, todas esas ramas que veamos infectadas las vamos a cortar al ras. Fuera totalmente, incluso la podemos echar luego al fuego de la barbacoa o donde sea para quemar esas posibles larvas y que no infecten otras plantas, ¿no? Entonces, ese es mi primer remedio, quitar todas las ramas que veamos infectadas. Esto suele funcionar, sí, pero ¿qué pasa? Que si solo queda una, normalmente vuelve a atacar todo el geranio, o normalmente cuando pone huevos no solo pone uno, pone bastantes, ¿no? Entonces, esto es solo en caso de que veamos que está empezando la plaga, ¿no? Pero en casos más extremos, como me ha pasado a mí, antes de que el propio gusano mate a todo el geranio, debemos hacer una poda masiva. ¿Esto qué significa?
la oruga sí o sí va a terminar matando al geranio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues como estás viendo ahora mismo en este plano. Vamos a dejar al geranio así. Da igual si tiene una rama sana, da igual si el gusano está aquí, pero en la otra rama no lo vemos. Yo lo que suelo hacer, dejar el geranio tal cual estáis viéndolo. Vamos a cortar todo al ras, menos un trocito de 1 o 2 centímetros, bueno, un poquito más, unos 5 o 6 centímetros, y ahí normalmente imposible que suelen quedar ahí ningún tipo de gusanos, ¿vale? Entonces me estará diciendo, Jaime, pero esto va a matar a todos mis geranios. ¿De verdad que no hay otra forma? Bueno, puedes intentarlo con insecticidas, comerciales, etcétera. A mí no me ha dado resultado y lo que mejor resultado me da es esto. ¿Qué estamos haciendo? Quitar todas las ramas infectadas o no, da igual. Estamos eliminando la plaga 100% de la oruga del geranio. Todas estas ramas las vamos a echar a quemar, por lo mismo que te he dicho antes, para que no se esparza la plaga. ¿Y qué estamos consiguiendo? Dejar al geranio así. No os preocupéis, los geranios son plantas muy, pero que muy fuertes, por lo menos bajo mi experiencia. Siempre, a lo mejor alguno que otro no ha sobrevivido porque ya estaba muy afectado, pero casi siempre comienza a brotar de nuevo tallos nuevos, tallos que además tienen muchísima fuerza, porque muchas veces los propios viveros podan así los geranios para que vuelvan a brotar. Así que no os preocupéis, podéis dejarlo así, tal cual. Ya veréis como la próxima primavera o incluso dentro de 1, 2 o 3 meses el geranio vuelve a brotar con fuerza, sin plaga, volviendo a tener floraciones y sin ningún tipo de daño, ya que esas ramas luego, en cuestión de, ya os digo, pocos meses, van a volver a hacerse lignificadas, que significa una rama lignificada, significa que se hace gruesa, que se hace como de madera, y vamos a tener el geranio otra vez de nuevo sano, eliminando toda la plaga, sin insecticidas, sin pesticidas, sin nada en general complicado, simplemente dando una poda masiva y luego el propio geranio se va a recuperar. Así que espero que te haya gustado este corto vídeo explicando todo lo que yo hago a la hora de erradicar estos molestos gusanos del geranio. Recuerda que si quieres ver más vídeos similares, no olvides darle a este botón y suscribirte totalmente gratis, porque dentro de nada voy a estar subiéndote muchos más vídeos similares. Y aquí te estoy dejando varios vídeos, uno acerca de trucos y consejos a la hora de tener geranios durante más de 50 años, y aquí abajo te dejo otro vídeo similar que estoy seguro de que te va a encantar. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.